Buenas noches y bienvenidos a todos nuestros televidentes de Noticias CNC. Estos son los titulares para hoy viernes 11 de mayo del 2012. Varias horas permaneció suspendido el bombeo de crudo tras atentado del tubo en zona rural del municipio de Saravena. En lo corrido de la semana, dos atentados han afectado varios tramos. Ganaderos de la región continúan en protesta contra el dispositivo único de identificación o chapeta. Acuerdo del día anterior permitió libre circulación por la zona. Gerente de Inserpa dice que tercerización de la entidad era necesaria ante la crisis que afronta la empresa. Estrategia reduciría pérdidas y aumentaría la operatividad de la entidad. Comunidad del Corregimiento de Todos los Santos pidió pronta intervención de directiva de la empresa de energía de Arauca en el AR. Sin soluciones continúa ante salida del servicio. Director de Tránsito habló sobre aumento de accidentes en la ciudad. Campañas se intensificarían para crear conciencia en la comunidad. Fondo Nacional del Ahorro sigue prestando su oferta en esta zona del país. Requisitos mínimos han permitido que Comunidad Araucana aproveche el beneficio. Iniciativa de Administración Municipal de Creación de Zonas Azules llegaría al Consejo Municipal luego de estudio del Plan de Desarrollo. Se busca descongestionar el centro de la ciudad. Presenta las noticias, Carla Mendible Sierra. Gracias a nuestros televidentes que nos siguen a través de la señal de Telesarare y Teleoriente en el municipio de Saravena y nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Y varias horas permaneció suspendido el bombeo de crudo en Caño Limón, Coveñas, tras atentado del tubo en zona rural del municipio de Saravena. En lo corrido de la semana ya son dos los hechos terroristas que han afectado varios tramos. Por varias horas permaneció suspendido el bombeo de crudo del oleoducto Caño Limón, Coveñas, tras conocerse de una acción terrorista contra el tubo de conducción que obligó a la suspensión. Los hechos que se presentaron en la altura del kilómetro 87 más 700 metros en la vereda La Pava, jurisdicción del municipio de Saravena, desde el día anterior. Al sector se trasladó personal del Ejército Nacional para asegurar el terreno y permitir la entrada del personal de Ecopetrol, que se encargará de los trabajos de reparación del ducto objeto del atentado. Asimismo, se pudo conocer que en lo corrido de la semana, dos atentados terroristas han afectado varios tramos. CNC Noticias, Arauca está informada. Ganaderos de la región continúan en protesta contra el dispositivo único de identificación o chapeta. Gracias a acuerdos del día anterior, se permitió la libre circulación en el lugar. Luego de la visita que realizaron en esta región del país funcionarios del orden nacional, el coronel Néstor Páez de la Policía de Carabineros y Dirección de Seguridad Rural, quien acompañó la mesa, destacó que el problema en Arauca, como el abigeo y el contrabando, han disminuido significativamente en esta región del país. Realmente el contrabando es un problema que se ha venido trabajando con muy buenos resultados. Ayer que escuchamos a los ganaderos no tenemos información de que se esté presentando un contrabando sentido en esta región, ni siquiera el hurto, el abigeato, son problemas que afecten a la comunidad ganadera en esta parte del país. Ayer nos fue muy grato también escuchar que algunas personas en sus quejas manifestaban problemas de hurto, y cuando ellos tuvieron la oportunidad de comentarnos, nos decían que hace 4 años eran los problemas que se estaban presentando precisamente de ese delito y que en la actualidad no hay una problemática sentida. Aseguró que las peticiones formuladas por los ganaderos serían transmitidas a los directivos competentes. Exaltó el comportamiento de los araucanos por la protesta pacífica al tiempo que sugirió otro escenario para dialogar el sábado con el viceministro de Agricultura, de tal manera que le permita al comercio trabajar toda vez que se han visto afectado en los últimos días. El acuerdo que logró llegar el comandante de la policía con los ganaderos de retirar los equinos que impedían el tránsito por el lugar permitió lavar la zona, que se encontraba con un ambiente fétido. La agenda que tiene el señor ministro, el viceministro, están siendo consultadas para determinar en qué momento pueden hacer presencia o si las alternativas que se han puesto de presentes por la comisión que viene desde el ministerio, como establecer unas mesas de trabajo, podrían ser un punto inicial para encontrar puntos comunes de acuerdo
y mirar a ver en qué momento sería necesaria la presencia del ministro o del viceministro en la capital del departamento de Arauca. Dijo que aunque el tema de la chapeta se analiza, se busca desde ya otra alternativa de identificación. Sin embargo, esta medida de prevención contra la fiebre aftosa y brucelosis ha permitido tener un país libre de la enfermedad con beneficio para los ganaderos. El Ministerio ha mostrado y el ICA y la Federación de Ganaderos han mostrado su interés en mejorar algunas situaciones que se han venido presentando, especialmente con el manejo sanitario, y que ha sido una de las, digámoslo así, quejas que ha podido presentar los ganaderos. Las infecciones posteriores a la aplicación o a la implantación del sistema de identificación, y a las cuales el Ministerio, el ICA y la Federación han mostrado toda su voluntad para que, además de los controles y el manejo sanitario que se le venía dando, se implementaran otras como la aplicación de unas pomadas, ungüentos, que garanticen que realmente se reduzcan las posibilidades de infección para los animales. CNC Noticias, Arauca está informada. El gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, Enserpa, dice que la tercerización de la empresa era necesaria ante crisis que afronta la entidad. La estrategia reduciría pérdidas y aumentaría la operatividad. Ante las motivaciones que impulsaron a una reunión gerencia de Enserpa, sindicato y alcalde de Arauca la semana pasada, Dumar Quintero, gerente de la entidad, se refirió a la forma como se viene manejando por la empresa el concepto de tercerización y el beneficio generalizado que se entrega tanto a la entidad como a la comunidad. Desde un comienzo de la administración se estableció que la empresa tenía que ser rentable, que la empresa no podría continuar generando pérdidas, y estamos encaminados hacia lograr este objetivo. El mecanismo de tercerización es una forma de gestión empresarial que le permite a la empresa pues agilizar mucho más el proceso que en la empresa venían siendo ineficientes. Aunque la empresa no se ha despegado de la responsabilidad que tiene con los usuarios, el directivo destacó que es un ejercicio que debe aplicarse ante los serios inconvenientes que esta tenía con la operatividad y el cumplimiento de algunas funciones, por lo que se espera que al término de unos meses se pueda entregar una estadística positiva de recuperación de la entidad. Considero que la empresa debe instalar más de 8.000 medidores que no existen en la ciudad o que están dañados. La empresa venía en un promedio de instalar 40, 30 medidores en promedio mensual, y hoy día estamos logrando instalar más de 150, 200 medidores al mes. A ver, nosotros lo que hicimos fue contratar la realización de unas actividades. La empresa sigue prestando el servicio de atención al cliente. Los usuarios, cualquier inquietud que tengan, bien sea con el contratista o con actividades ejecutadas con la empresa, deben hacerlo en nuestras oficinas, y de allí se trasladará pues las personas a hacer las respectivas inspecciones y revisar lo que está sucediendo. Asimismo, se refirió al sistema de recuperación de cartera, pues se viene aplicando el sistema de acuerdo de pago y cortes mes a mes, con el fin de evitar que los usuarios se les acumule grandes deudas. Esto, sin lugar a dudas, le va a generar a la empresa más eficiencia, un ingreso más oportuno de lo que está produciendo de agua potable, y asimismo va a redundar en las finanzas. Igualmente, contamos con 4.000 millones de cartera, la cual pues el objetivo es recaudarla, y por lo mismo pues estamos intensificando las labores de suspensión. CNC Noticias, Arauca está informada. En Noticias CNC es momento de hacer una pausa comercial. En minutos espere. Comunidad del Corregimiento de Todos los Santos pidió pronta intervención de directiva de la empresa de energía de Arauca en el AR. Sin soluciones continúa ante salida del servicio. Director de Tránsito habló sobre aumento de accidentes en la ciudad. Campañas se intensificarían para crear conciencia en la comunidad. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas.
En Serpa ESP satisface las necesidades y expectativas de sus usuarios a través de la prestación de los servicios públicos de acueducto, instalación temporal de redes de acueducto, acuerdos de pago, acometidas a la red y legalización de acometidas e instalación de medidores, alcantarillado, desocupación de pozos sépticos, acometidas a la red, servicio de vacuum, reposición de cajillas, entre otros. Servicio de aseo, recolección con rutas programadas, facilitación de equipos para la recolección de escombros y basuras. Contamos con personal calificado para el logro de objetivos y metas que permite mejorar la prestación del servicio. En Serpa, una imagen de liderazgo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Global TV lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales, sin contratos que amarren, tarifa única, con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Juez, con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil, joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que para estar informado las 24 horas al día, usted puede visitar nuestra página en internet www.canalcenesarauca.com. Y la comunidad del corregimiento de Todos los Santos pidió pronta intervención de directivas de empresa de energía eléctrica para el sector. Sin soluciones, continúa ante la salida del servicio. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Una pronta solución a la deficiencia en el servicio de energía eléctrica en el corregimiento de Todos los Santos realizan los representantes del sector ante la directiva de ENELAR. La suspensión continua del servicio los deja sin el beneficio por varios días. Bueno, como habitante y residente de Todos los Santos estamos muy tristes, estamos totalmente desubicados porque hemos hecho solicitudes escritas, verbales al señor gerente de ENELAR, a la gente que maneja en ENELAR la parte técnica y no ha habido motivo alguno, inclusive que hemos caminado por el lado de los amigos de ENELAR a ver si nos ayudan a buscar unos acercamientos con la gerencia, con la parte técnica, porque es que tenemos problemas de que en este momento que la ola invernal comenzó a apretarnos, cualquier rama, cualquier cosa nos saca el sistema eléctrico y duramos 3 y 4 días sin luz. El servicio de energía que sale de operatividad ante cualquier escaramuza de lluvia o roce del cableado con algún elemento estaba superado, pero le fue retirado al funcionario encargado de verificar los daños en el sector y no se encuentra una explicación frente al tema. En este momento, cuando se supone que se mejoró la situación, no se ha podido ni siquiera contratar a un funcionario, porque nosotros teníamos un funcionario en el corregimiento de Todos los Santos, donde él en media hora solucionaba cualquier tipo de problema eléctrico y nosotros teníamos el servicio normal, también pagamos normal. Pero en este momento sí estamos muy tristes y vamos a comenzar a buscar la logística y todo, porque nos venimos para el municipio de Arauca en vista de que no es posible de que por todos los medios pacíficos podamos hablar con ENELAR. La preocupación aumenta según el líder comunal Alejandro Castañeda, cuando a pesar del largo trayecto que tienen que recorrer para llegar al pueblo, las oficinas encargadas de brindar orientación en ENELAR se encuentra sin funcionarios y con las directivas, según dijo el comunal, ha sido imposible entablar conversaciones.
No, no, esos son unos contratos, yo creo que son contratos ya elaborados de la administración pasada, que consistente en ir a cortar ramas y hacer unas limpiezas de vegetales y todo, pero la parte técnica, la parte que nosotros necesitamos para que nos presten un servicio normal, eso no se está viendo en Todos los Santos. Pero les repito que lo más triste es de que nosotros hemos, la dirigencia hemos gastado una cantidad de viáticos, de personal en la allá y en ningún momento, si deje todos los datos que nosotros lo llamamos, mira dónde vamos ya mayo y ni siquiera llama y el problema continúa. CNC Noticias, Arauca está informada. Y el director del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca habló sobre el aumento de accidentes en la ciudad. Campañas se intensificarán para crear conciencia en la comunidad. Ante el aumento de accidentes que se han presentado en la capital araucana y el alto índice de los mismos, el director del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, Freddy Serrano, entregó en detalle las campañas que se realizan en procura de concienciar a la comunidad en la importancia de respetar las normas y señales de tránsito, evitando engrosar las cifras de víctimas mortales. El Instituto Departamental de Tránsito y Transporte ha venido trabajando con el ánimo de disminuir la accidentalidad. Hay que tener en cuenta que si bien nuestra infraestructura vial está en pésimas condiciones, la accidentalidad depende también del comportamiento humano. Respecto al tema, emprenderemos en el transcurso de los próximos días una serie de campañas pedagógicas y educativas que van de la mano con comparendos educativos y con el ejercicio que adelantaremos en instituciones de todo el departamento a fin de disminuir los índices de accidentalidad. Según las estadísticas, ha llevado a que se intensifiquen las campañas, tanto en conductores de vehículos como motociclistas, pues el parque automotor ha crecido. Asimismo, los hechos han involucrado a los automotores en cada caso presentado. Hasta hoy, van 16 personas fallecidas en lo que va corrido del presente año por cuenta de accidentes de tránsito y 107 personas más que han resultado heridas. En la ciudad de Arauca, 46 personas han tenido inconvenientes con accidentes sobre la vía pública, lo que representa, como usted lo dice, un altísimo índice y por el cual nosotros expresamos nuestra preocupación con el ánimo de fortalecer los lazos en los cuales esperamos que la comunidad entienda y asuma su responsabilidad social a la hora de garantizar seguridad vial. Frente a los accidentes que se presentan en las intersecciones, donde se permite el parqueo de vehículos de gran tamaño, ya que impide la visibilidad de quien debe hacer los pares, se destacó que el trabajo con la administración municipal permitirá la utilización de zonas azules, iniciativa que será presentada ante el seno de la corporación municipal. Que en efecto el parque automotor ha crecido demasiado y que por cuenta de la situación tenemos que reorganizar el espacio público. Hemos descubierto, según los estudios, que hay 17 calles y 23 carreras que en estos momentos presentan muchos inconvenientes, o 23 y 17 sectores, más o menos 40 sectores de la ciudad, 40 puntos específicos donde los inconvenientes son muchos y por cuenta de esa situación pues esperamos que en la medida de las posibilidades llevemos a cabo las acciones tendientes a reorganizar el parque automotor, que en la actualidad asciende a unos 30.000 vehículos solamente colombianos que están circulando por las calles de esta ciudad. CNC Noticias, Arauca está informada. En Noticias CNC es momento de hacer una pausa comercial. En minutos espere. Fondo Nacional del Ahorro sigue prestando su oferta en esta zona del país. Requisitos mínimos han permitido a Comunidad Araucana. Aproveche el beneficio. Iniciativa de Administración Municipal de Creación de Zonas Azules llegaría al Consejo Municipal luego de estudio del Plan de Desarrollo. Se busca descongestionar el centro de la ciudad. En Serpa ESP satisface las necesidades y expectativas de sus usuarios a través de la prestación de los servicios públicos de acueducto, instalación temporal de redes de acueducto, acuerdos de pago, acometidas a la red y legalización de acometidas e instalación de medidores, alcantarillado, desocupación de pozos sépticos, acometidas a la red, servicio de vacuum, reposición de cajillas, entre otros, servicio de aseo, recolección con rutas programadas, facilitación de equipos para la recolección de escombros y basuras. Contamos con personal calificado para el logro de objetivos y metas que permite mejorar la prestación del servicio. En Serpa, una imagen de liderazgo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Global TV lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Juez. Con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil. Joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que esta emisión de noticias es transmitida por Canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena. Y el Fondo Nacional del Ahorro sigue presentando su oferta en esta zona del país. Los requisitos son mínimos y han permitido a la comunidad araucana para que aprovechen el beneficio. Luego de la visita que realiza el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, el gerente regional de la entidad en Arauca, Luis Adolfo Giraldo, dijo que se ha aumentado el número de personas con la voluntad del ahorro y que quieren beneficiarse de los proyectos de vivienda y educación. Pues la verdad que aquí en el departamento de Arauca recibimos con mucha alegría y mucha gratitud el hecho de querer articular la política de vivienda del gobierno nacional a través de la locomotora de vivienda, que es el Fondo Nacional del Ahorro, y articular la política de vivienda del gobierno departamental a través del doctor Facundo Castillo y a través de los alcaldes municipales de los 7 municipios que hay aquí en el departamento de Arauca. ¿Qué se busca? Hombre, que articulemos esa política de vivienda y toda la población del departamento de Arauca salga beneficiada con créditos para vivienda y con créditos para educación. Las oportunidades que brinda la entidad del gobierno nacional con el fin de permitir que de manera concertada con los ahorradores la entidad sirva como garante de mantener una cultura de ahorro en inversión, por lo que los requisitos se hacen de fácil diligenciamiento. Los créditos los pueden acceder cualquier persona, llámese independiente, llámese que trabaje en el sector público o en el sector privado. Lo único que debe hacer es, si es trabajador independiente, realizar un ahorro voluntario contractual, o si es dependiente, es decir, si trabaja en el sector público o privado, también puede hacer un ahorro voluntario o a través de sus cesantías, que también es otro beneficio. Si el afiliado se atrasa en su cuota de ahorro, pues al finalizar el año posiblemente no tenga el puntaje para el crédito. Sin embargo, se espera que la comunidad que busca la oportunidad cumpla con el único requisito que se hace de obligatorio cumplimiento. Los requisitos son muy sencillos, es ir personalmente hasta el punto de atención que está ubicado en la carrera 20 número 1912 y llevar la copia de la cédula ampliada al 150% y nada más. En el momento de la afiliación tiene 8 días para poder realizar el primer ahorro, pero por favor recuerden algo. La fecha en que realicen el primer ahorro, esa fecha queda guardado en el sistema como fecha única de ahorro. Y si esa fecha les llega a caer un sábado o un domingo o un día festivo, pues obviamente esos días no hay banco. Entonces la debe realizar el día anterior. CNC Noticias, Arauca está informada. Y la iniciativa de la Alcaldía de Arauca de la creación de zonas azules llegaría al Consejo Municipal luego del estudio del Plan de Desarrollo. Con esta estrategia se busca descongestionar el centro de la ciudad. Una importante iniciativa se impulsa desde el Consejo del Municipio de Arauca con el que se busca crear la conciencia de parqueo en sitios autorizados, descongestionando la ciudad y evitando accidentes de tránsito ante el impedimento de visibilidad que se presenta en algunos sectores.
La administración municipal está en este momento desarrollando un proyecto para la implementación, para el diseño e implementación de las zonas azules aquí en el municipio de Arauca, con lo cual se pretende recuperar el espacio público, la disminución de la accidentalidad por estacionamiento en vía, e igualmente se pretende disminuir el índice de desempleo con la inclusión laboral para personas con discapacidad. El autor de la iniciativa, Daniel Cruz, dijo que se trabaja con otras entidades con el fin de fortalecer el trabajo en la ciudad y volver a algunos costados de las vías en espacios azules, ante el poco espacio libre en el centro de la ciudad con que cuenta la administración municipal. Bueno, estos parqueos los estudios se han realizado y el alto flujo vehicular o alto de congestión vehicular van desde la calle 16 con carrera 15 hasta la calle 23 con carrera 25, que es la zona, digamos, la zona centro donde se presenta mayor congestión para el aparcamiento de vehículos en vía pública, pues. La iniciativa será presentada luego del estudio del plan de desarrollo, que por estos días surte su trámite y ocupa el mayor tiempo de debate en el segundo periodo de sesiones ordinarias en el seno del Consejo Municipal. Como no contamos con espacios para hacer aparcaderos fuera de vía, nos toca con la misma calle hacerlo. Dentro de este proyecto se pretende, pues, optimizar el tránsito y el transporte, y a la vez van a quedar unas calles. Van a desaparecer el doble sentido de las vías donde se vayan a hacer las zonas azules, pues, para darle espacio y permitir desarrollar el proyecto. CNC Noticias, Arauca está informada. Y hasta aquí nuestro informativo de noticias. Gracias una vez más por acompañarnos. Los esperamos en la nueva emisión. Y recuerde siempre, con Noticias CNC, Arauca está informada. Ya estamos aquí, Cablevista, operado por Global TV Comunicaciones, comprometidos con usted.